Hoy, funciones de funciones, composiciones y traslaciones y algunas otras cosas. Let's talk about compositions of functions. A composition is pretty much a function of a function. Let's see what that means. Suppose you have a number x, and let's say it's the input of a function f. Then that function gives an output, which we write as f of x. Now suppose we take that output and put it into another function, which we'll call g. How would you write the output of g? Entonces, ¿qué es una composición? Es una función de una función. En otras palabras, es normalmente hemos puesto que la función y depende de x, el valor de y depende de x. En este caso, hay, sería, este valor depende de este otro valor, que a su vez depende de este otro valor. Entonces es una función que depende de otra función. Eso serían las menos chabolazo, un poco menos, algunos botones menos. Si f de x es el valor que se le da a esta función, a la función g, entonces ¿cómo escribiríamos la última función? La segunda, esta de acá. Esta la escribimos que es igual a y, f de x es igual a y. F de x es igual a y. ¿Cómo escribiríamos esto? Como f de x, como g de x, como f de g. G de x. No, pues no. Es g de f de x. G de f de x, la última. O sea, estamos. Aquí estaría la f de x. Entonces sería, si este es equivalente a este, este sería equivalente a este. Entonces sería g de esto. G de esto. ¿Sí? Right. The output of this function is now g of f of x. F of x went into g. And so g of f of x comes out. If you look at this whole system here, the input is x, and the output is g of f of x. The function that takes an input x and spits out g of f of x is called the composition of g and f. And that function is written like this, g, then a small circle, and then f. You can read this as g composed with f. It takes in x, and spits out g of f of x. Let's see a quick example. Suppose that f is a function that squares numbers, and that g is the natural log, which is the log base e. Let's make an input-output table that goes from x to g of f of x. The first column in the table will be the input, which is x. Then we can write f of x, which would be x squared. Which of the following would be g of f of x? Bien, entonces, esta es una función compuesta, o una composición de funciones, y se puede representar como nos pasa una manera. F, circulito, g. Un ejemplo. Tenemos x, que viene aquí, y esta x cuadrada va acá. A su vez tenemos el logaritmo de x, sería esta función. ¿Cuál sería? Si f de x igual a x cuadrada y g de x igual al logaritmo natural de x, entonces, ¿qué es g de f de x? Logaritmo natural de x cuadrada, logaritmo natural de x al cuadrado. La diferencia entre esta y esta está clara. Logaritmo cuadrado de x o la raíz cuadrada del logaritmo de x, ¿cuál sería de esas cuatro? La primera. Correcto.
Exactly. G of f of x is the natural log of x squared. Let's try out the inputs, 1, 2, and 3. What will be the final outputs of g of f of x, which we write in the third column over here? ¿Cuáles serán los resultados de esta columna? Si esta es esta función. 1, 2, 3, 0, 0.48, 1.21, 1, 0, 1.39, 2, 20, 1, 4, 9, o 0, 0, 69, 1, 0, 1. ¿La cuarta? ¿Yo? Ah, la cuarta, ya les voy a poner aquí, ¿verdad? No, tampoco. Tampoco será. ¿La calculaste? ¿Sí? Vamos a ver. Right. When x is 1, 2, and 3, x squared is 1, 4, and 9. The natural log of 1 is 0. The natural log of 4 is about 1.39. And the natural log of 9 is about 2.2. And just to reiterate, another way to write g of f of x is to put a circle between the g and the f. This means you should compose the functions g and f, and then plug in x as the input for that g composed with f function. But these two expressions mean exactly the same thing. Next, we'll graph the compositions of some common functions. Vamos a ver las composiciones de algunas funciones comunes. So here you can choose your own functions, f of x and g of x. In this case, f of x is the sine of x, and g of x is e to the x. Over here, you can see a graph of the composition of your functions. This is the graph of f of g of x, or in this case, the sine of e to the x. In general, is f of g of x the same function as g of f of x? Bien. Tenemos estas funciones. De funciones. Una función de una función. En general, en este caso, es indistinto cuál de estas dos funciones sea una de la otra o esta de la segunda. ¿Sí o no? Veamos. F de x es el seno de x y la forma de la función es esta. Si g de x es e a la x, esta sería la función. Cuando tenemos la función de la función, tenemos como seno de e a la x, es el comportamiento. Entonces, sería indistinto si cambiáramos las funciones de orden, cuál es función de cuál. Vamos a ver. Tenemos a la derecha, allá, las dos funciones. La primera, f de x, la segunda, g de x. Podemos intercambiarlas, voy a hacerlo con la segunda. A ver, esta sería entonces, si ahorita es g a la x, aquí pongo seno de x, y esta la, aquí pongo la tercera, ¿no? G a la x. ¿La función de la función es igual a la anterior? No. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Okay, so you just found that in general, f of g of x is not the same function as g of f of x. But sometimes, these two functions are the same. They're not true in general, but for specific functions f and g, these two functions can be the same, f of g of x and g of f of x. So under what conditions are f of g of x and g of f of x the same function? Vimos que, en general, con el ejemplo anterior, esa desigualdad de arriba es cierta, la desigualdad. ¿Habría algún caso en el cual fueran iguales ambas funciones aunque las invirtiéramos? ¿Cómo son iguales? Sí, que tenían la misma forma. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos las mismas funciones de ese momento. Seno de x, g de x y
g de x sería, más bien, f de x sería, al revés, g de x sería función de f de x. Vamos a ver qué sucede si en la segunda función ponemos también el seno de x. La primera opción acá arriba es cuando la primera función es igual a la segunda función. O sea, tenemos que poner funciones iguales. Vamos a ponerlas ahora, las dos que tenemos. En ese caso, ¿son iguales? Entonces podemos tener esta opción, la primera. Nada más, no. ¿Habría alguna otra? Cuando f de x es igual a x o g de x es igual a x. Sí. ¿También? Porque ambas funciones, esta depende de esto, y este es igual a este de acá, entonces sería la misma función. Cuando ya sea f de x igual a 0 o g de x igual a 0. Pues ambas son iguales, ¿no? Este es igual a 0 y este es igual a 0, ambas funciones son iguales. Aparentemente sería esta también. Y la última opción, g de x y f de x, f de g de x y g de f de x nunca serían la misma función. En ese caso, podrían ser la misma función. Pues parece que no, ¿no? Es una contradicción. Entonces, ¿cuál es? Let's go through these choices one at a time. First, let's set f of x to be the same thing as g of x. So, we want to know if f of g of x is the same as g of f of x. Well, since f and g are the same thing, we can rewrite this one as g of g of x. On the other side, we can do the same thing here. Because f is the same as g, we have g of x. And these are definitely equal. So this is true. Let's look at the next one. We're going to set f of x to be equal to x. So let's look at what f of g of x looks like. When f of x is x, the input is the same as the output. The input here is g of x. So this just gives us g of x. Now let's look at g of f of x. Again, f of x is just equal to x. So then we have g of x. These two things are the same, so this one is also definitely true. Next, let's look at this one. Let's try setting f of x equal to 0. Let's start with looking at f g of x. Now g of x can be anything, but f of anything is going to be 0 no matter what. Now let's look at g of f of x. F of x here is 0 because we've defined it that way. So this gives us g of 0. Now, g of 0 and 0 are not necessarily going to be the same thing because g of x can be anything. So this one is false. This fourth one is going to be false because we already found two cases where it's true. Okay. Great. Now here's a challenge. Try picking functions f and g so that their composed function f of g of x grows as quickly as possible. You want to generate a function that starts out small and then shoots up as quickly as possible. A ver, ¿cómo tendría que ser la función compuesta si queremos que la función crezca tan rápido como sea posible, que tenga esa forma? ¿Cuál sería la combinación de funciones que nos daría esa gráfica? Hace un momento la... Here's a recap. A composition is a function of a function. If you put an input x into a function,
and then take the output and stick it into another function, you get the output of the composition of the two functions. And another way to write the composition of the functions is to put a small circle between them. This is read g composed with f. And this expression here means the same thing as g of f of x. Vamos a lo que sigue. Vimos ya la composición de funciones, funciones compuestas. ¿Qué son las translaciones o la relación de funciones? Translating functions. In this tutorial, we'll discuss translations. Translating a function is a fancy way of saying moving the function without stretching it. In green, we sketched a function, and here are some translations of that function. Translations can be horizontal, vertical, or diagonal. Now let's suppose this curve represents the function y equals f of x. And let's say we translate the function vertically upwards by a distance of 7. Which of the following is an expression for this new function up here? Pues, una traslación de una función es cambiar su posición en el plano cartesiano. Así la podemos ver gráficamente. Puede que se desplace verticalmente, puede que se desplace horizontalmente, o ambas a la vez, en forma diagonal, podría ser en diagonal hacia arriba y a la izquierda, o en diagonal arriba hacia la derecha, o en diagonal abajo hacia la izquierda, y también puede ser en diagonal abajo hacia la derecha. Esas cuatro combinaciones nos dan una traslación diagonal, diferente cada una. Esta traslación que nos hizo, estaba aquí la función original, y poniéndole aquí un valor de, agregándole 7, hizo una traslación vertical. ¿Cuál sería la expresión? ¿La tercera? ¿La tercera? Sí, la tercera. Right. Y equals f of x plus 7, since every y coordinate on this curve is 7 more than the y coordinates on the original curve. Next question. Suppose we move the line horizontally to the left by 6. Which of the following represents this function? If you're not sure, don't worry, because next we'll be discussing horizontal translations in more detail. Ahora, en este segundo caso hubo una traslación de la función original hacia la izquierda, poniendo ese 6 en la función. En la representación alfanumérica de la función, ¿a cuál corresponde esa traslación? ¿Cuál? La segunda. ¿La segunda? No. ¿La última o la cuarta? Tampoco. Aquí es fácil confundirse. Y ya lo hicieron. ¿Ven qué fácil? Nos quedan dos opciones. Se vale adivinar. ¿Y la primera? ¿Sí? ¿La primera? Sí. Vamos a ver. Here you can translate this function in both horizontal and vertical directions. If you slide A, you can translate it horizontally. If you slide B, you can translate it vertically. So which of the following functions here is a translation of the original function, but 3 to the right? ¿Ya vieron los valores acá? Podemos cambiar este miembro de este binomio, o podemos cambiar este término, que en el caso de una función cualquiera, este término a cuál corresponde. En la gráfica. Bien. Supongamos que tenemos la función f de x, en la cual, ¿cuál de las siguientes funciones movería la función 3 a la derecha? Moviendo el número rojo. Moviendo el número rojo. ¿La B? Parece que no es este. Este lo traslada hacia arriba. Fíjense, aquí.
Entonces, ¿cuál lo trasladaría? Déjenme ponerla. ¿Dónde estaba? Ay, no, acá. Ah, ahí está. Bien. O sea, aquí es 0 el valor de b. Nos ha simplificado la función igual a f de x más 1. O sea, es la constante verde. Ya no es constante, hay que variarla. Si la aumento a un de mayor que 1, se está desplazando hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si le disminuyo el valor, si vale 0, bueno, por más que trato de que valga 0, no puedo tenerla al 0, pero está cerca de 0 y está pasando cerca del origen. Necesitamos que se desplace 3 a la derecha. ¿Cuánto tiene que valer? Menos 3. Ya me pasé. Ahí está, menos 3. ¿Se fijan? Allá es la abscisa al origen, no la ordenada al origen. Entonces sería la segunda opción. Si a la variable le resto 3, me da la abscisa al origen. Great. Now, which of these functions is a translation of this original function, but 5 to the left? Ah, nos está pidiendo que la movamos 5 hacia la izquierda. ¿La primera? Ah, le agrego 5. Más 5. Me está dando... es el valor de la abscisa al origen. Okay, so now you know how to translate a function horizontally and how to translate a function vertically. How can you translate a function diagonally? Which of these functions is a diagonal translation? Ah, me está pidiendo una traslación diagonal. ¿Cuál de las cuatro funciones representa una traslación diagonal de la función original? ¿La última? Sí, veamos. El valor de A, aquí está en más 4, se movió hacia la izquierda, bueno, 4.1, y el valor de la B es menor, igual a menos 1, bueno, menos 0.9 es casi, menos 0.9. Está, se fijan, está hacia la izquierda y hacia abajo, o sea, en diagonal, hacia acá. Okay, so let's review. Given the original function y equals f of x, y equals f of x plus a moves the function which way, assuming that a is a positive number. Resumiendo, si tenemos una forma general de la función y igual a f de x más a, si f de x más a se traslada ¿en qué dirección suponiendo que a es positiva? Hacia arriba. ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Right, that moves the function up. Now y equals f of x minus a moves the function which way? Ahora si a es negativo, pues es obvio que se moverá hacia abajo. Correct. That moves the function down by a. Y equals f of x plus a moves the function which way? Ahora la a está en otra posición en la función. Exactly. That moves the function to the left. And last, y equals f of x minus a moves the function which way? Correct. That moves the function to the right. And that's how you translate functions. Bien, nos hemos vuelto unos expertos trasladadores de funciones. Okay. Vamos ahora a ver de una vez qué son las funciones inversas. Here we'll introduce inverse functions. First, let's go back to input-output tables. The input we'll call x, as usual. And let's say the output of this function is 2x. If we put in the numbers 1, 2, and 3, we get the outputs 2, 4, and 6.
Now suppose we put in a number and we get an output of 18. What's the corresponding input? Bien. Veamos este ejemplo de función. ¿Cuál sería el valor de el cuarto valor de x? ¿Cuánto? 9. Bien. Esto vamos a ver que son las funciones inversas, o la inversión de funciones es muy importante en biología. Correcto. Right, it's 9. But how did you get that? You had to invert the function. Inverting a function means switching its inputs and outputs. While f doubles numbers, the inverse of f takes in the numbers 2, 4, 6, and 18 and spits out 1, 2, 3, and 9. Inverse functions are indicated with a minus 1 above and to the right of the function, but before the input. Using this table, try working out what the inverse function of f should be. Bien, ok. Si f de x igual a 2x, ¿cuál sería el inverso de la función? La representamos como f a la menos 1 de x. ¿Cuál de esas cuatro expresiones es la función inversa de la función original que está ahí? ¿Cuál? x entre 2. Correcto. Exactly right. It's x over 2. So the inverse function of 2x is x over 2. Rather than using input-output tables, let's work out a more systematic way to find inverse functions. First, let's set y equal to f of x. In this case, y equals 2x. The next step is to switch the x and the y. Finally, let's solve for y. Here we can find y by dividing both sides by 2. So y equals x over 2, which is exactly the inverse function that you found earlier. Now try inverting this function. F of x equals 4x cubed plus 7. Remember to set this function equal to y, switch the x and the y, and then solve for y. Bien, si f de x, en este otro ejemplo, es 4x cúbica más 7, ¿cuál es el inverso de la función? ¿Cuál es la función? Potencial o de potencia. La variable está elevada a una potencia constante. 3. ¿Cuál sería el inverso? La tercera. No. La última. Sí. Correct. The inverse of this function is the cubic root of x minus 7 over 4. Okay. Now here's an input-output table for the function x squared. Let's try to find the inverse of this function. We can switch the inputs and the outputs. Okay, so what do you think is the inverse of x squared? Bien, ¿cuál es el inverso de la función x cuadrada? Más menos raíz de x sea la tercera. La segunda. Quedan dos opciones. ¿Cuál? Vamos a ver. If you tried to switch the x and the y and solve for y, you probably ended up with something that looks like one of these three choices. But you still have to be careful about what the inputs and outputs are. First, you'll notice that this function has two different outputs when the input is 4. We know that functions can't have multiple outputs for any given input, so the inverse does not exist. This choice is the correct one. You might have thought the inverse was the square root of x, but
Well, let's take a closer look. We switched the input and the output. But now when x equals 4, the output of the inverse function can be negative 2 or positive 2. But remember that a function can't have more than one output for any given input. That means that this function f doesn't have an inverse. Let's see why that is. To find the inverse, we can first set y equal to x squared. Then we'll switch the x and the y. Finally, let's solve for y. To get rid of the square, we can take the square root of both sides. So y equals the square root of x. But remember, square roots can be positive or negative. Plus or minus root x isn't a function at all, since a single value of x can lead to two values of y. So here's a recap of what we just covered. To find the inverse function, first switch x and y, then solve for y in terms of x, and finally, make sure that the inverse is really a function. Otherwise, your original function doesn't have an inverse. Hay casos en los cuales puede no haber el inverso de alguna función. Vamos a verlo gráficamente. How to graphically invert functions. Let's start off with the line y equals 2x minus 4, shown here in green. What's the inverse of this function? ¿Cuál es el inverso de esa función? X, y es igual a 2x menos 4. De las cuatro opciones. La segunda. Right. The inverse is y equals 1/2x plus 2, which we've drawn here in purple. How would you describe the relationship between the two lines that we've drawn here? ¿Cómo será la relación entre la función original y su inversa? ¿Cómo las pueden describir? ¿Como el reflejo de una y otra a través del eje de X? O sea, a través de... voy a poner con azul, ya lo tengo. O sea, a través de este eje, que sea aquí, a lo mejor paralelo a este... ¿A este lado es espejo de este otro? No. Que no. Son el reflejo una de la otra a través del eje, del eje de X. La gente dice ya el eje de Y. Entonces el eje de Y. En el anterior me equivoqué. El eje de X es esto. O podría ser tal vez paralelo. ¿Esto es espejo de esto? Tampoco. Bueno. Como el burro que tocó la puerta, la tiene. ¿Qué me parece? La tercera opción, son reflejo cada una de la otra a través de la línea X igual a Y o Y igual a X, o son reflejos una de la otra a través de la línea Y igual a menos X. Aparentemente estas dos son. ¿Cuál de estas podría ser cierta? ¿La tercera? Exactly. The purple line, which is the inverse of the green line, is also the reflection of the green line across the line y equals x, shown in blue. Yes, igual. In other words, for every point on the green line, there's a corresponding point on the purple line that's exactly on the opposite side of the dashed blue line. Let's try another example. In green, we've drawn another function. And now here are a few more functions. Which of these is the inverse of the green function? All right, tenemos ahora la función verde. ¿Cuál de las otras tres líneas A, B o C, o funciones, sería la inversa de la verde? La A, esta de aquí, sería inversa a esta. No.
O sea, esta aparentemente sería perpendicular a esta. Hacerla perpendicular no es el inverso. ¿C? Sería como si trazáramos un eje de simetría bilateral, o el reflejo una de la otra, equivalente al anterior, al ejemplo anterior. Great job. That one was tricky. But sure enough, the blue curve is a reflection of the green curve across the line y equals x. Now it's time for you to try inverting your own functions. Bien. Okay. So here's an interactive where you can make any function you want by dragging it across the graph. And when you're ready, you can try to invert the function. And what that'll do is it'll reflect your function across the line y equals x. But there's a problem here. This curve that we got isn't a function because it fails the vertical line test over here. You put this value of x into the supposed inverse function, there are multiple y values you can get out. So this curve failed the vertical line test, and so it's not a function. What that means is that this original graph that we made is not invertible, because when we tried to take its inverse, we didn't get a function out. Try making a function that is invertible. Bien. Nos están pidiendo que tracemos una gráfica, una función que tenga una función inversa, o que su inverso sea una función. Esta, al invertirla, el resultado no es una función. O sea, no tiene... Pero... ¿Por qué no es una función? Pues porque y tiene varios valores para un valor de x. Entonces, la función original no tiene una función inversa. La podemos invertir, pero el producto obtenido no es una función, es una ecuación. ¿Sí? Entonces, no hay una función inversa, habrá una ecuación inversa. Es como en el primer ejemplo que vimos, en la primera parte del tutorial, que nos mostraba ahí una función, cuando nos preguntaba si la función tenía un inverso y la respuesta era no. No había un inverso para esa función. Para esta función que está aquí dibujada, no hay una función inversa, no tiene una función inversa. Ahí está. Porque eso no es una función. ¿Correcto? Bueno. ¿Cómo podría ser la forma de una función que sí tuviera un inverso? Aquí el problema parece que se debe a estas curvas de aquí, a estos cambios en valor de y. Quizás si esos cambios no son tan notables, podríamos tener una función inversa de la beta c. Sí. Porque la gráfica obtenida sí nos da una función. Hay un solo valor de y para cada valor de x. Para este valor de x, hay este valor de y. Para este valor de x, hay este valor de y. Ahí el obtenido sí es una función. Okay, so you made your own invertible function. Now let's make another one here. This function is indeed invertible. Notice how it's monotonically increasing, meaning it increases everywhere. And let's make another function that's monotonically decreasing, this one here. It's also invertible. So is it true that monotonically increasing or decreasing functions are always invertible? Sí. Estamos viendo que las funciones que no son monotónicas, o sea, que pueden aumentar o disminuir, cuando las invertimos, no tenemos una función. Entonces las funciones no monotónicas, sino politónicas, sino que pueden tener segmentos crecientes y otros decrecientes, no serían invertibles. Su inversión no va a funcionar. Vimos aquí dos ejemplos en los cuales, en el caso de una función monotónica creciente y una función monotónica decreciente, sí, al invertirla se obtiene una función. Es decir, sí son funciones invertibles las monotónicas crecientes y las decrecientes. ¿Eso es cierto?
los ejemplos sugieren que sí. This last question is to find a function that's the same as its inverse. So if we make a function here and invert it, our original function is here in gray, and its inverse is this blue curve, which isn't even a function because it failed the vertical line test. But notice how these two curves are not the same. So this function is definitely not the same as its inverse. So let's try that again. Let's draw a function that looks like this. And this function is pretty close to its inverse. This gray curve and this blue curve are pretty close to each other. So maybe with a little modification, you can find a function that's the same as its inverse. So which of these choices? We've got y equals x, y equals minus x, y equals 1, y equals x cubed. Try making curves that look like these functions and seeing which ones equal their inverse. I'll give you a hint, there's more than one answer here. ¿Cuál de estas cuatro funciones ¿Cuáles de ellas son invertibles? ¿La primera? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La cuarta? Y además nos da una función que es igual a la función original. La función invertida es igual a la función original. ¿Cuál? ¿La tercera? ¿La tercera? ¿Nada más? ¿O no es eso? ¿Ninguna? ¿Cuál otra? La cuarta. ¿La cuarta? ¿O nada más la cuarta? No. ¿Cuál de estas funciones tiene una función inversa que es igual a la original? Si la invertimos, obtenemos la misma función. Menos x. Menos x. Y es igual a menos x. ¿Las tres últimas? Si las invertimos, si alguna de estas las invertimos, la función que obtenemos es igual a la original, es igual a una de estas. ¿La primera? ¿La primera y la segunda? Sí, la primera y la segunda. Para terminar, vamos a ver otras funciones. La ecuación de un círculo es una función, la de una elipse es una función, la de una parábola o la de una hipérbola. Vamos a ver trazando las coordenadas polares. In this tutorial, we'll introduce polar coordinates. Here's the xy plane, and here's a point on the plane. The most common way to describe this point's location is to use x and y coordinates. Let's say this point has an x coordinate of 4 and a y coordinate of 3. Then we'd say for this point that x equals 4 and y equals 3. Another way to describe a point's location is to use its distance from the origin, shown in purple, which we'll call r. And we'll also use the angle that the point makes with the positive x-axis, shown in green, which we'll call theta. We can use r and theta instead of x and y to describe where a point is on the plane. For this point here, can you figure out what the value of r is? Bien. Definir la posición de un punto en un espacio cartesiano se hace a través de las coordenadas cartesianas, los valores de en el plano de en x, en el eje de x, y respecto al eje de y. Esas serían coordenadas cartesianas. Las coordenadas polares son aquellas que se designan utilizando el ángulo y la distancia del origen al punto en el espacio como si fuera un círculo. Sería entonces el radio respecto a este ángulo en un círculo en el plano cartesiano. Para el punto 3,4 cartesiano, ¿cuál es el valor de R? ¿Cuánto mide la longitud de R? ¿Cómo lo pueden obtener?
aquí mide 4, aquí mide 3. ¿Cómo pueden saber cuánto mide R? ¿Qué usarían? La de una número. A ver, otra vez, te decías Y1 menos Y2 entre X. No puede ser. Entre X1 menos X2. Necesitamos entonces aquí dos puntos. ¿Los tenemos? Sí, tenemos este que nos está preguntando y este el origen. Entonces tenemos dos puntos. X1, Y1 sería igual a 0,0. X2, Y2 sería X es 4, 3. ¿Correcto? Entonces podríamos tener este 0, y nos queda entonces Y2 entre X2, esto es igual a 3 cuartos. Pero esto es la proporción o la razón para la pendiente. No nos está pidiendo la pendiente. Nos está preguntando la longitud de R. La distancia entre el primer punto y el segundo punto. Podemos encontrar la pendiente del punto con una pregunta. Es como si en física nos dicen, a ver, hay un autobús que se dirige de la Ciudad de México a Cuernavaca y va a una velocidad de 200 km por hora. ¿Cómo se llama el chofer? No, esa no. ¿Correcto? Nos está preguntando la longitud de R. Si lo saben, solo que no lo recuerdan. La forma de resolverlo. A ver, nos están pidiendo la longitud de este. Conocemos esta longitud y conocemos esta longitud. Algo más sencillo. Podrían ser las funciones trigonométricas, pero hay algo más fácil que la función trigonométrica. El teorema de Pitágoras. Este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C de un triángulo rectángulo. Y sabemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Por lo tanto, C cuadrada, perdón, C, no C, pero queremos conocer C, que es R. C sería igual a la raíz cuadrada y A cuadrada más B cuadrada. ¿Cuánto vale C? A vale 4 al cuadrado, es 16, ¿no? Más C, B, 3 al cuadrado es 9. Y esto es igual a 25, raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Exactly, it's 5, which you can show by applying the Pythagorean theorem to this right triangle here, which has legs of length 3 and 4. So one way to describe where points on the xy plane are is to use xy coordinates, which are also known as Cartesian coordinates. And another way is to use r theta coordinates, which are also known as polar coordinates. Here are rings that show r coordinates of 1, 2, 3, 4, and 5, where our yellow point is. And the angle, or theta coordinate, can vary from 0 to 360 degrees, or 0 to 2 pi radians. The x and y axes represent angles of 0, pi over 2, pi, and 3 pi over 2 radians. Next, we'll work out formulas for switching between x, y, and r theta coordinates. Entonces, también podemos obtenerlo entonces a partir del teorema de Pitágoras, podemos obtenerlo a partir de las relaciones trigonométricas. Midiendo los ángulos, podemos medirlos en grados o en radianes.
Si lo hacemos en radianes, entonces estamos acudiendo a lo que son las coordenadas polares. Here you can look at different points on the xy plane. And for each point, you can find its xy coordinates as well as its r theta coordinates. If you know x and y for a given point, can you find r? In other words, what's r in terms of x and y? Okay. Entonces tenemos r sería la longitud al punto en el plano cartesiano xy, en este caso en la posición x. En la posición Y. Ahí está. El radio, si esto fuera un círculo, o la longitud del origen al punto R, en términos de Y y de X, ¿cómo se expresa? ¿Cuál? La tercera, que es el equivalente al teorema de Pitágoras. A, B, C, C cuadrada era igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, C es igual a R, la raíz que sería C, es igual a la raíz cuadrada de los catetos del triángulo rectángulo, y los catetos no son A y B, sino que son X y Y. Right, R equals the square root of X squared plus Y squared. Now, can you find theta in terms of X and Y? Podemos encontrar el ángulo en función de X y de Y a través de funciones trigonométricas. ¿Cuál de esas cuatro funciones es la correcta para obtener la longitud de R? ¿Cuál de las cuatro? El seno de X entre Y, el seno de Y entre X, el coseno de Y entre X o la tangente de Y entre X. Pueden revisar tus apuntes, digo, para eso son. ¿Cuál? Queremos conocer el ángulo y conocemos las coordenadas cartesianas. Pues nos están dando X y Y, conocemos esto. ¿Cómo podemos conocer el ángulo? El ángulo aquí está. ¿Cuál de estas cuatro relaciones trigonométricas es la que obtenemos? ¿Tenían la tangente? Sí. Con la tangente, que es el cociente de Y entre X, conocemos el ángulo de el radio. Ok, great. Now for the last question. Suppose you know r and theta for a certain point. Can you find its values of x and y in terms of r and theta? Si conocemos el radio y el ángulo, ¿cuál es cuáles son las definiciones de x y de y? ¿Con cuál relación trigonométrica conocemos x y y? ¿Con este par, con este par, con este par o con este par? Conocemos el ángulo y el radio. La segunda. Correcto. Bien. Y para terminar, sí, para terminar, con eso terminamos. ¿Sí? Vamos a ver algunas funciones polares. Here we'll introduce you to polar functions. One way to describe a point's location on the xy plane is to use its distance from the origin, shown in purple, which we'll call r. And we'll also use the angle that the point makes with the positive x-axis, shown in green, which we'll call theta. We can use r and theta instead of x and y to describe where a point is on the plane. Polar functions are functions for which r, the distance from the origin, is a function of theta, the angle of the positive x-axis. Next, you'll get a chance to create your own polar functions. Bien, vamos a ver
resolver entonces algunas funciones pares. Okay, so here you can make your own polar function. We have terms here like sine theta, cosine theta, theta, and just a constant number here. And you can change the coefficients of these different terms by dragging the sliders at the bottom, a, b, c, and d. Try making some of these polar functions over here. Which ones are circles? A ver, ¿cuáles de estas se fijan cambiando los coeficientes del seno, del coseno, del ángulo y otras constantes? Obtenemos diferentes formas en el plano cartesiano. Por ejemplo, si es a donde el seno es cero, no vale, digo, cero por seno es cero. Entonces la función se reduce a el radio de teta es igual a 3.5 coseno del ángulo más 3, porque esto por el ángulo es cero. Entonces es una función con dos términos. Y sale esa forma. ¿Cuáles de las expresiones de aquí son círculos? Al graficarlas, sale un círculo. R igual a 3. R allá. ¿Cómo lo hacemos para que sea igual a 3? Ponemos el coseno 0. El coseno lo multiplicamos por 0 para que dé 0. Déjame ver. Ahí está. Entonces el primer término es 0, el segundo es 0, el tercero es 0 y no queda más que la constante igual a 3. ¿Es un círculo? Sí. La segunda, el ángulo es igual a la raíz de... No, claro, a un tercio de pi. ¿Ese será un círculo? Un tercio de pi. A ver, R es igual a 3 teta. Ahora, el coeficiente que multiplica el ángulo debería valer 3. Ah, y la constante 3 tendría que valer 0, ya no es 3, sería la constante igual a 0. Déjenme pasar. ¿Es un círculo? No. R igual a 3 coseno de teta más seno de teta. Ahora el coseno está multiplicado por 3, no hay D. ¿Sí? D vale 0. Ah, ya lo había puesto en 0. Ahí está, 0. El coeficiente que multiplica el ángulo también vale 0. ¿Sí? Entonces este tiene que valer 0. 0, ahí no hay nada. Es la gráfica de nada. El coeficiente del coseno es 3. Ahí es un círculo. Pero nos falta el seno. ¿Cuánto debe valer el coeficiente del seno? 1. ¿Es un círculo? Sí. La que sigue, R es igual a 3 coseno de teta más 3. Entonces el coseno vale 3, ya lo tenemos. ¿El coeficiente del seno? 0. 0, para que entonces no haya coseno. Y la constante D vale 3. ¿Es un círculo? Es un círculo con un chipote, con una depresión. Incluso se le llaman de cardioide porque tiene forma como de corazón. O sea, es una depresión, está triste. No está helado. Tiene una cardiopatía. La última función, 2 seno de teta más 1, D vale 1, ahí está, y el coseno vale 0, el coseno vale 0, y el seno vale 2, el coseno se ha multiplicado por 2, no vale 2, tampoco. Entonces serían aparentemente esas dos. Sí. Entonces son las ecuaciones de dos círculos diferentes en el plano cartesiano. Bien. Vamos entonces a lo que sigue.
ya copiaron las funciones circulares. R igual a 3 y R es igual a 3 coseno de teta más seno de teta en un plus. Great. Now take a look at this polar function over here. It's called a cardioid because it kind of looks like a heart. And at the top of it, it comes to a single point at the origin. Which of these functions here is also a cardioid? Bien. ¿Cuál de estas seis funciones sería un cardioide? La primera ya vimos que no. La quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. Si se acuerdan, lo que observo. Ok, last question. Which of these polar equations here gives you a straight line in polar coordinates? ¿Cuál de estas nos da una línea recta? La segunda. Correcto. Eso era una línea recta. Y con esto hemos propiamente terminado el repaso de funciones. Bien. Bueno, por lo cual el próximo lunes empezaremos a ver límite, ya que recordamos qué y cómo son o pueden ser las funciones que son y cómo pueden ser, qué formas pueden tener. Lo que nos sugiere que podemos representar diferentes fenómenos de la naturaleza por medio de funciones, podemos ahora tratar de entender qué caramba es el límite en una función. Bien, y eso lo veremos el próximo viernes. Antes de que nos retiremos, necesito hacerles una pregunta.